Hola a todos, Electrónica Sánchez Tutoriales le desea feliz Navidad 2021. En este video tutorial quiero mostrarle lo que es esta consola de audio. Es una consola de cuatro canales de entrada, es monofónica, como pueden observar acá. Esta es su tarjeta, que es la salida de potencia, donde solamente tiene dos transitores. Al parecer, esta consola lo que tuvieron haciendo es que le están suministrando más altavoces de la cuenta y por lo tanto está disparando el relevador. Como podemos observar, eh, las resistencias están recalentadas. Ella está funcionando, está funcionando. Lo único es que se está disparando mucho por el consumo que tiene con los parlantes. Entonces, aquí lo que vamos a mostrarle es cómo vamos a, a reparar esta resistencia, a, a cambiar esta resistencia y también a reforzar con dos transitores más esta consola. Con reforzar esta consola con dos transitores más no es que vamos a darle más potencia, ya que estaremos utilizando el mismo voltaje y los mismos capacitores. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer con los transitores eh, que le vamos a poner de más, que vamos a hacer que el equipo... Eh, baje más el homiaje o sea que las bocinas que le están poniendo eh, están bajando mucho el homiaje de 8 ohmios a 4 y lo vamos a poner para que soporte a 4 ohmios en ese caso lo que vamos a hacer es aumentar eh, de transitores para aumentar la potencia ya habría que subir un poco más el voltaje y cambiar los capacitores y una configuración en los drivers, pero en este caso solamente le vamos a mostrar qué es lo que vamos a hacer. No sé si pueden apreciar, vamos a sacar el módulo, esto luego lo vamos a limpiar bien, ya que tiene mucho polvo y siempre tienen que, tienen que tener en cuenta que el ventilador esté bueno. Aquí pueden observar que ya la hubiesen reparado en otra ocasión, se puede ver que las resistencias llegaron a romperse así. ...porque el switch térmico estaba activando la protección... ...pero al activar la protección... ...y estar limpiado del otro lado... ...de nada le sirvió... ...lo que hizo fue que recalentó la salida... ...no quemó los transitores porque son de buena calidad... ...pero eh, lo que hizo fue forzar más la resistencia... ...entonces lo que vamos a hacer es... ...vamos a mostrarle... ...qué es lo que tenemos que... ...cuál es el proceso que vamos a... ...a iniciar para hacer esta reparación y... Como se dice, un aumento más en, en la tarjeta de transitores. Electrónica Sánchez Tutoriales, dando, dale like, comparte. Muchas gracias a todos por el apoyo brindado. Este jumper tenemos que retirarlo. Podemos observar que aún así, del alto consumo, hasta está quemado. Se puede apreciar que está quemado porque parece que el amperaje es muy, es muy fuerte en las bocinas. Las bocinas. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a eliminar este jump, vamos a limpiar todo esto y vamos a poner dos transitores más. En este caso vamos a poner uno de cada uno, un 2SA 1943 y un 2SC 5200. Siempre en este disipador, como tiene buen espacio, lo que vamos a hacer es que lo vamos a alejar de los dos que están ya puestos. Vamos a poner uno en cada esquina para que la temperatura esté bien distribuida en lo que sería el disipador de calor. Y así los transitores no se calienten tanto. Eh, aunque ya cuando estén los cuatro, no, no vamos a tener el problema de temperatura. Y chequear bien su ventilador. Entonces lo que vamos a proceder es enseñarle cómo son las conexiones que hay que hacer. Dale like comparte. Aquí ya, he, ya hemos iniciado. Vamos a proceder a sacar o a retirar lo que sean las resistencias que están ya. no están quemadas porque no están rotas, sino que están recalentadas. Pero es recomendable cambiarlas, ya que ya están muy saturadas. Y hasta pierden sonido cuando ya las resistencias comienzan a calentarse a, al extremo. Entonces la vamos a sustituir, vamos a limpiar bien el espacio de la, donde estaban las resistencias, los huecos, para así facilitar la, la postura de la resistencia nueva. Un saludo para todos nuestros seguidores en toda la parte del mundo que nos siguen, deseándoles una feliz Navidad en este año, un próspero año nuevo, que todos los planes les salgan según su corazón y según la voluntad de Dios se han guiado por el camino, siempre por la voluntad de Dios. Vamos a limpiar bien con un poco de solvente toda esta área para que no queden residuos de estaño. Entonces, como le iba diciendo, lo que tenemos que pasar es un poquito de tiner o vasor o cualquier tipo de solvente que ustedes tengan que utilicen, que sea de secado rápido. Y si el solvente no es de muy buena calidad, ustedes lo que deben hacer antes de suministrarle voltaje a la tarjeta es secar con un blower para secar todo residuo de humedad, perdón. Aquí ya tengo las resistencias, estas eran las originales, son 5 watts a 0.33. Podemos observar que de esta forma no pudimos conseguirla, ya que las resistencias que tenemos son la lineal común que utilizamos siempre acá en los amplificadores. Y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar uno de los pines hacia los lados y con el sobrante de otro de los pines vamos a hacer el faltante que le haría a la resistencia para que los dos pines caigan en la posición de la baquelita. Entonces eso lo vamos a hacer para poner sus dos resistencias, que queden lo mejor posible, que la datación no se vea fea. Debemos tener en cuenta que todo debe quedar bien bonito para que otro técnico no esté hablando del trabajo de, de los demás. Siempre tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Y a los que van aparte le vamos a poner la resistencia al lado o un poco separada, ya que esta va a ser una datación. Y al hacer una adaptación, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aquí he hecho ya dos pequeños huecos, eh, dos pequeños huescos, perdón, de un octavo, se pueden apreciar. Este es suite térmico y, y los transitores que son 2SA1943 y 5200. En este caso son TT, eh, TT5200 y 1943, pero es lo mismo. Eh, como pueden observar aquí, estos son tochivas original de muy buena calidad que lo utilizamos siempre aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar dónde está el 1943 para ponerle al lado su compañero y dónde está el, 19, el 5200 para colocar al lado su compañero para así no tener que tener alambre largo. Vamos a utilizar un tornillo de un octavo también para eh, ponerlo en nuestro transitor. También vamos a utilizar pasta térmica. Pasta térmica, eh, para, y también recuperarle la pasta térmica a estos transistores que ya tienen un tiempo de uso y ya está media seca, vamos a ponerle pasta térmica todo nuevo para que funcione al 100%. Un detalle con la pasta térmica es, quiero mostrarle que cuando ustedes compren una pasta térmica, ahora en estos tiempos que están viniendo no con una calidad superior, lo que deben hacer es empezar a mayugar todo lo que sería el estuche. Por eso el estuche viene así en engomado. En para que uno lo, lo masaje y así el líquido que tiene dentro, que está siempre aguado, pues se mezcla bien con la pasta y no sale solamente el líquido. Como pueden apreciar aquí, si le pasamos los dedos se puede ver la humedad. Entonces lo que debemos hacer es batir bien así, mayugando o, o masajeando bien el estuche para que la pasta esté bien consistente. Vamos a mostrarle cuando ya le hemos hecho todos los masajes correspondientes y vamos a proceder a a suministrarle a nuestro transitor, deben ponerle buena cantidad al transitor ya que de esta pasta es que la temperatura va lo más rápido posible hacia el disipador para que no se quede en el transitor, aquí podemos observar ya que hemos puesto pasta térmica en el transitor, vamos a poner un aislante de mica y luego debemos poner más eh, pasta térmica en el disipador para que así quede un trabajo bien excelente y el transitor no se caliente tan rápidamente, sino que el calor vaya directamente al disipador para luego ser extraído por el estratol o el abanico o ventilador. Aquí ya ubicamos el transistor, vamos a poner el tornillo, que es lo que tenemos que enfocarlo en que el aislante quede bien derecho, le buscamos bien el hueco, un poco difícil cuando está con la pasta porque rebala. Aquí ya lo hemos logrado. Entonces lo que vamos a hacer es apretar los tornillos y fijar todo el transitor. Cuando el transitor esté fijo, vamos a utilizar un pedazo de alambre que tenga buena fibra para lo que sería el colector. Entre colector y emisor deben ser gruesos los alambres para hacer la conexión entre transistor y transitor. Y vamos a utilizar un poco de canutillo de temperatura para poner en los terminales o en los pines de los transitores Para no tener que utilizar maquite o no tener que dejarlo así para que haya un cortocircuito con el disipador ya que el disipador hace tierra. Entonces vamos a proceder a soldar eh, el cable que va en el colector, que es el pin del centro del transitor, 2C5200, y aquí soldándolo le vamos a poner su repetitivo canutillo, podemos hacerlo al que quedó bien soldado, y vamos a poner su canutillo. Y así a los demás cables hasta lograr eh, que queden bien aislados lo que serían nuestros... Eh, Transitores. La resistencia de 0.22 la vamos a soldar directamente al transitor eh, y luego de ahí la vamos a pasar con otro cable hacia donde entra las redes Sovel y que va hacia el relevador. Aquí ya yo tengo los tres cables, si pueden apreciar, tengo lo que sería el de la base, que es un poco más fino. Tengo la resistencia y un cable azul que es el que va a funcionar como emisol que es el que llevará el audio hacia las redes Sovel. Eh, como le dije, tenemos que ubicar el transitor que sea el mismo número, en este caso son los 5200, como podemos apreciar, y a esta línea donde se unen las dos resistencias que salen de los transitores originales es la salida de audio. Ahí es que debemos llevar la resistencia de cada transitor que sumemos a un amplificador una vez que le pongamos más transitores de potencia. A esto se le pueden poner hasta 6 transitores, 8 transitores, la cantidad de transitores que ustedes quieran. Solamente que luego vamos a tener que cambiar lo que serían los drivers impulsores y suministrar más voltaje. Así se aumenta la potencia en un amplificador. No, solo, no, no tan solamente perdón, en esta consola, sino en cualquier amplificador de audio. Se le suma transitores de potencia, se le suma eh, voltaje y capacitores, amperaje y capacitores para que haya más potencia. Aquí en el colector del transitor original, que en este caso sería el 2SC 5200, que es NPN, entre la base también vamos a soldarla, que son los tres cables que vamos a utilizar, y la salida. Entonces vamos a utilizar directamente el cable azul, a, directo a las redes SOVEL o a donde va lo que sería la resistencia que terminan de los transitores. Disculpen los ruidos los transitores que pasan de la salida hacia la red de sobre este que es el colector vamos a unirlo junto con el colector del transitor que ya está en función y es fácil de hacer las conexiones porque simplemente voltaje y base van juntas a los mismos transistores si en caso que no lleven resistencia en la base pues van directamente si llevan resistencia en la base deben llevar una resistencia a cada transitor que pongamos eh, por encima de lo normal. Entonces vamos a soldar con mucho cuidado. Se hace un poco difícil ya que el cautín que utilizo es de 100 y es un poco incómodo para soldar cosas pequeñas. No acostumbramos a soldar tanta soldadura pequeña. Aquí ya como podemos observar hemos soldado lo que sería la base, el colector y el emisor y el emisor el transitor. Vamos a tratar de organizar bien estos cables, organizarlo bien para que los cables no nos queden eh, regado y no haya reguero de cable por ningún lado entonces ubicando bien la resistencia esta resistencia la podemos poner que quede un poco eh, cerca del disipador de calor ya que ella eh, por naturaleza aumenta un poco su temperatura pero si están cerca del disipador pues la temperatura bajará y no eh, habrá peligro de que la resistencia se queme eh, o que se sobrecaliente aunque ya no lo hará porque para eso es que le estamos le estamos haciendo este trabajo Vamos a, a cortar la correita de taira que ya pusimos. Y ya una vez que hemos hecho este trabajo, ya tenemos un lado, como pueden apreciar, tenemos un lado ya eh, que está ya a la perfección. Ya tiene dos transitores NPN. En este caso, pueden observar. Eh, ahora vamos a proceder a trabajar con lo siguiente. Esto lo vamos a calentar con un poco de, de, de temperatura con el heater. Aquí tenemos la resistencia que ya yo le he hecho el Jumper, y lo que podemos observar es que lo que he utilizado como canutillo para acá es un pedazo de cable o el forro de un pedazo de cable que también se puede utilizar para este proceso, ya que no tenía canutillo tan fino pero nos la ingeniamos así. Aquí ya le he puesto la resistencia, hemos soldado la resistencia y ya sí tenemos la conexión de ese lado. Ahora vamos a con el lado PNP, que es donde está el transistor 2SA1943. Aquí ya lo he soldado para cortar un poco más el video, que no se haga muy largo y solamente vamos a hacer las conexiones. Como le dije, hemos puesto un cable amarillo en el colector y hemos puesto un cable más fino en la base y en el emisor hemos puesto un cable verde en este caso. En el otro lo pusimos azul, en este lo pusimos verde. Vamos a soldar este cable directo al colector. Este lo vamos a soldar directo a la base. Y así vamos a hacer conexión entre, de transitor a transitor. Y este a las redes Sobel. Es muy fácil. Es muy fácil hacer este trabajo a cualquier amplificador que utilice solamente dos transitores. Ustedes pueden eh, reforzarlo para que trabajen mejor. Ya he soldado lo que sería el colector. Con colector, colector del transitor que hemos puesto, con el que ya estaba intacto. Y base con base, y el emisor lo he llevado directamente a las redes Sobel. Entonces, ya de esta forma, hemos logrado, eh, como se dice, ensamblar dos transitores más de potencia en un amplificador. Con esto, no es que se aumentará mucho la potencia o se aumentará la potencia. Mayormente, esto entrega 100 watts de potencia, pero con estos dos transitores más, puede que aumente unos 25 o 30 watts más ya con este mismo voltaje, pero no más de ahí. Esa es la potencia que puede aumentar. Ahora, si le suministramos un voltaje un poco más alto, en este caso que es lo que tiene son unos 50 voltios positivos y 50 voltios negativos, si le suministramos 60 voltios positivos y 60 voltios negativos, entonces entregaría una potencia de 200 vatios RMS. Pero es suministrándole más voltaje y cambiando lo que serían los capacitores. Aquí pueden observar cómo ha quedado la adaptación. ¿Cómo ha quedado el trabajo? Eh, ustedes en los comentarios, si ven algo que está mal, pueden dejarlo en la cajita de los comentarios. Cualquier duda, cualquier eh, recomendación. Y si quieren que subamos algún video en especial de algún tema, pueden dejarlo comentario comentarios aquí mismo en nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Electrónica Sánchez Tutoriales y en Instagram como arroba 178321 Tutoriales. Acá, como podemos observar, como les dije, si pueden aumentar, también pueden poner hasta seis transistores acá en este mismo disipador. Lo único que tendrían que hacer es aumentar el voltaje, cambiar estos drivers eh, por driver un poco más resistente y poner lo que sería. Perdón, poner lo que sería los dos drivers, este, el A940 y el C2073, ponerlo por un d un D718 y un B688. Y cambiar los capacitores que podemos observar que son de eh, 4700 a 63 por capacitores de 10.000 10, microfaradios a 80 voltios. Y ya el voltaje eh, sería solamente el voltaje de los transitores que se aumentaría. Los demás voltajes se quedarían así mismo en su forma natural. Y así aumentaríamos la potencia en esta consola hasta 300 vatios RMS. Con seis transitores. Vamos a terminar de ubicar la otra resistencia que falta para dar por concluido ya el trabajo de la resistencia. Aquí pueden observar que ya he montado la resistencia, he limpiado bien con basol, no sé si pueden observar cómo ha quedado la baquelita. Y aquí estos puntos que ustedes ven, estos puntos pequeños, es muy recomendable que siempre lo vigilen y siempre chequen, porque estos puntos son los que unen las líneas entre. Entre la baquelita, la parte de abajo y la parte de arriba. Y muchas veces estos puntos, dale like, comparte estos puntos. Bueno, mi gente, ya aquí la hemos ensamblado y lo que vamos a hacer es una pequeña prueba de sonido de nuestra consola. Disculpen un poco los ruidos. Suena así por la bocinita, ya que es una bocinita pequeña. Dale like y comparte, gracias.